Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como siempre, tenemos el privilegio de que nos acompañe un distinguido miembro del Poder Judicial Federal el magistrado doctorando actualmente profesor de la Facultad de Derecho, Froilán Borges Aranda, a quien tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este programa. Gracias. Gracias, señor doctor. Para mí es un verdadero privilegio, un honor que usted me haya invitado a este programa de, del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y regresar a la Corte por, por, a través de este programa para mí es un, es un honor. Y especialmente estar de, eh, delante de una autoridad nacional e internacional del derecho familiar. Gracias. Pues para mí es un, es un, es un, un privilegio estar aquí. ¿Mm? Y pues trataré de explicar lo que ha sido mi experiencia en, no? en el Estado de Bueno, México. muchas gracias. Bueno, ya escucharon ustedes al señor magistrado, que además, como les dije, también es maestro de la Facultad de Derecho, la primera de América Latina, la más importante a nivel nacional. Como ustedes saben, las obras de los que ahí trabajamos los eh, libros, los tratados, son base para todas las universidades públicas y privadas del país eh, para la enseñanza del derecho. En el caso concreto, vamos a hablar, usted ya vio el tema en la pantalla, vamos a hablar de cuáles son los criterios, dada la diversidad y pluralidad de los mismos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido en resoluciones eh, únicas en jurisprudencias, por contradicción, por reiteración, etc., en la materia de alimentos. Yo le pediría al magistrado eh, de entrada, sobre todo porque debemos considerar que muchísima de la teleaudiencia que tenemos, que por expertos se calcula en el país en 10 millones de habitantes, de personas, es importante que podamos eh, decirle a quienes no poseen la ciencia del derecho, eh, ¿Qué son los alimentos? Porque no es comer. Esa es una apreciación bien gramatical, sociológica, pero no jurídica. Entonces, ¿qué mejor que un experto en esta materia nos ilustre para saber y aprender ustedes y yo qué comprende el, el, la pensión alimenticia, los alimentos? Sí, señor doctor. Bien, eh, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado lo que en la actualidad abarcan los alimentos. No obstante, hay que recordar toda la jurisprudencia desde la quinta época que más o menos ha expresado que los alimentos deben ser todo aquello que sea para que una persona, necesario para que una persona pueda vivir, pueda subsistir. En esta evolución de la jurisprudencia, la, la, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que no, efectivamente no, no solamente basta... Con los alimentos, es decir, comer, sino lo que en suma de, eh, es eh, para el desarrollo, sirva, sirva para el desarrollo de una persona, como es la vivienda, un techo, eh, la atención médica en caso de alguna enfermedad, una atención psicológica si, si, si lo requiere, el vestido, por supuesto, el, 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 eh, eh, y se ha dicho la educación. Dependiendo pues de la edad de la persona uh -huh. es en función de esa necesidad que va a tener que gar garantizarse por el Estado a través de los jueces. Bueno esto habría que agregar esto es muy importante el juicio el magistrado porque efectivamente eh, alimentos es algo que se requiere para vivir para sobrevivir pero como bien lo señaló se trata de un niño autista. Si se trata de alimentos de una persona de la tercera edad y requiere un apoyo geriátrico, o si se trata de otras circunstancias, podríamos decir, de acuerdo a lo que señala el propio Código Civil de la Ciudad de México, de qué son alimentos y si lo ha ratificado la Suprema Corte, que son 15 o 20 eh, hipótesis diferentes, que si usted las multiplica por dinero, estaríamos hablando de pensiones alimenticias de, de bastante valor. Entonces, una vez que entendemos qué son estos alimentos, es muy conveniente, eh, magistrado, que podamos decirle a la teleaudiencia, eh, porque ha habido muchas eh, hipótesis que van y vienen, eh, la corte está en este momento en el criterio matemático de que si son cuatro de la, de la familia, hay que dar la mitad para esto, la tercera parte, o si realmente es el estado de necesidad el que va a determinar no en cantidad, sino en porcentaje. Esto es muy importante porque ha habido, usted lo sabe mejor que yo, diferentes eh, tesis, situaciones que van en el sentido de que debe ser por número y otros que debe ser en porcentaje. Sí, la primera sala ha establecido que... Estrictamente el atender a un criterio matemático podría ser violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales. Eh, en principio, para poder eh, estar en presencia de los alimentos, hay que establecer, como usted lo comenta, el estado de necesidad de una persona que se le considere el acreedor y la capacidad del deudor de poder lo... dar estos alimentos. Eh, si atendemos un criterio matemático, desde luego hablo de la palabra criterio, porque no significa que no podamos utilizar las matemáticas o la aritmética uh -huh. para, para uh -huh. cálculo preciso de alguna pensión o algún en, en algún incidente, sino de los criterios matemáticos como ciencia exacta, que es las matemáticas. El derecho es una ciencia social en donde se debe ver la particularidad del caso. Entonces, atendiendo esa proporcionalidad y esa equidad que eh, el juzgador debe garantizar, es como va a poder fundar y motivar. Podría darnos un ejemplo, podrías darnos un ejemplo sobre la, para que sobre todo la distinguida y la audiencia entienda, una familia, eh, vamos a suponer que el señor se tiene que dar los alimentos, se divorcia y en esas circunstancias eh, se le fija una pensión, él se casa nuevamente y dice, es que me estás quitando tanto que para la otra familia no tengo. Esto es muy común que se dé eh, cuando llega a la corte, ¿no? Sí. Sí, eh, aquí la, la acción de alimentos es individual, es decir, para quien lo necesita. Eh, aquí habría que ver que, pues, tiene, de, de acuerdo a esta capacidad, tiene varios acreedores alimentarios. Uh -huh. Entonces, eh, lo que ha dicho la Corte es, pues, lo mínimo, lo suficiente. O sea, trata de garantizar el mínimo vital o, o lo que. Pero volvemos a lo mismo, sobre todo a la gente que no sabe derecho. ¿Qué es lo mínimo, lo suficiente? Como dijo. Eh, alguna vez un romanista qué es la justicia dar a cada quien lo suyo pero qué es lo suyo de cada quien sí. entonces aquí qué es lo que es suficiente de un pobre de un rico de una persona que vive en tal parte que tenga tales circunstancias sí tiene que atenderse a la particularidad de cada familia a cómo estuvieron o están acostumbrados a vivir de acuerdo a ese estatus en, en el momento en que se divorcia y pues tiene otro vínculo eh, si tiene la capacidad suficiente de mantener, de seguirlos, eh, no sé, en la escuela de natación o... o este, pues, como, como hayan haya, vivido. Como hayan vivido. Eh, si tiene esa fortuna de tener pues, esa capacidad económica. El problema es que en nuestra realidad, en nuestro México, pues uh -huh. sabemos que los sueldos son muy bajos. Entonces también la ha garantizado la Corte en función de, pues, del salario mínimo, incluso que no debe de... de, de, pues, de... ahora Podríamos decir categóricamente en este momento... Eh, por jurisprudencia, ¿cuál es el criterio prevalente? Sobre todo, hay que tomar en cuenta que quien los ve, los jueces de todo el país, eh, locales, federales, este, la propia corte, etcétera, todos están obligados. Aquí no es de que quieran o no. Sí. Entonces, ese, ¿qué criterio hay en este momento que podría la pena eh, reiterar o que la gente lo conociera? Sí, en principio, la decisión de un juez eh, <coughs> familiar. Y en consecuencia, pues el de apelación o en el amparo, que es mi caso, debe velar o, an o analizar que sean proporcionales y equitativos. Proporcional en la medida en que realmente necesite, puede ser que lo, no, no lo necesite, y que realmente pueda el, el, de, el que debe otorgar los alimentos, esto es el deudor alimentario, que cuente con estos recursos económicos para poder solventar. Qué es lo que ha dicho la corte. Bueno, es el que se tenga una vida decorosa, una vida digna, porque al final de cuentas lo que se busca es garantizar este derecho fundamental de tener una vida decorosa, una vida digna. Uh -huh. Y qué es lo digno. Bueno, pues el, el darle, eh, pues aunque sea una cantidad mínima de dinero para poder comer. Eh, muchas veces, pues la realidad, especialmente desde donde yo tengo la jurisdicción, en el Estado de México, pues es una conflictiva social. Eh, importante, hay mucho hacinamiento, a veces vemos asuntos penales uh -huh. involucrados con asuntos familiares, civiles y de otra índole, y eso hace pues, que el juzgador, tenga, el juzgador familiar tenga esa sensibilidad de poder garantizar que también sea equitativo, que tampoco le quiten, es decir, garantizar lo mínimo vital del que lo necesita, el acreedor eh, alimentario, pero también, también ver pues, que esta persona pueda sufragar en el caso de esta, de esta familia o en el de otras, o sea, garantizar lo mínimo. Si aquí, desgraciadamente, para poder garantizar lo otro, ten, tiene que bajarle, ese es mi punto de vista, eh, ciertos lujos a una familia, pues tendrá que, pues es una realidad, desgraciadamente, pues no bueno, es un principio jurídico, nadie está obligado a lo imposible, pues tiene que, eh, pues va a garantizar eh, lo mínimo en, en la otra familia que pudiese tener. Esto es muy importante, lo que dice el magistrado, porque... Usted ya sabe que normalmente en este programa seguimos todas esas líneas jurídicas, pero hoy con más razón estamos frente a una verdad absoluta. La ley ordena, no discute, y si la ley dice que debe ser en esas circunstancias, hay que acatarlas, porque de alguna manera y en una medida muy criticable se fueron ya a la cuestión penal y de que si lo meten a la cárcel quién da los alimentos. Y que si es pena de tres a cinco años y finalmente hasta con dinero puede liberarla, pues ya entramos en, la, en un tema un poco 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 adecuado para la familia. Lo que es innegable, y usted tiene que tomar nota ya en su hogar, recuerde que nos puede escribir al correo electrónico jguitrón arroba derecho familiar punto net que puede hablar al 56 39 22 35 para decirnos a quién quiere ver, qué temas quiere ver, escuchar, y sobre todo eh, aprovecho la ocasión para decirles a las personas que me han escrito que tengo preparado ya el siguiente programa de consultoría jurídica, eh, seguramente en unos días lo haré, para darles respuestas. A muchos de ustedes ya se las di por correo electrónico, algunos han autorizado a que sus programas se traten a, al aire, entonces lo vamos a hacer con mucho gusto. Pero es importante eh, aprovechar la presencia del magistrado porque él no está hablando ni siquiera de las normas del Código Civil de la Ciudad de México o de lo que en un momento dado va a ser la apelación, sino que estamos ya ante lo último, es decir, el Poder Judicial Federal. Cuando el amparo, cuando la revisión, cuando por razones de importancia la primera sala o la Corte puede atraer el asunto, es fundamental porque ya no estamos especulando, estamos frente a una norma que ordena, y en este caso de los alimentos, más todavía. Voy a ir a un corte para eh, regresar con el magistrado, con la palabra de esto que es tan importante, porque ya señalamos qué contienen los alimentos y qué más, qué criterios se deben de seguir. Eh, regreso con ustedes en un momento para continuar con esta materia tan importante. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, lo pongo al corriente. Tenemos el privilegio que nos acompañe un distinguido maestro de la Facultad de Derecho, quien además es magistrado en el Poder Judicial Federal. Tiene un cargo muy importante, lo tengo que leer porque es muy largo. Él es magistrado del segundo tribunal colegiado del segundo circuito, con residencia en Echagualcoyo, Estado de México. Magistrado, maestro, compañero de la Facultad de Derecho. Antes de seguir eh, sobre la temática, creo que valdría la pena escucharte eh, que nos dijeras algunas palabras sobre. Algo fundamental, eh, ¿de qué manera se maneja toda la pensión alimenticia si hablamos del divorcio, del concubinato, de la sociedad de convivencia, de la filiación, de la adopción, del parentesco consanguíneo? Porque son instituciones de derecho familiar que entre otras tienen la afinidad, que es muy importante, de eh, diferenciar. Los alimentos, por ejemplo, si se trata de una sociedad de convivencia o se trata de un matrimonio que ha durado tanto tiempo, o esta hipótesis tan interesante, eh, en que seguramente eh, es una curiosidad que la Corte eh, no veo que la haya tomado en cuenta mucho, pero que está vigente en el Código Civil de la Ciudad de México, que consiste en lo siguiente. Esta no es una hipótesis ni del matrimonio ni del divorcio. Dado el concubinato, si el concubinato duró 30 años, dice la ley que al romperse, si él o ella tiene necesidad de alimentos, tienen que darles, por ejemplo, la cantidad mensual que se fije, multiplicada por el número de años que haya durado la unión. Esto no aparece en el divorcio ni en ninguna otra figura. Vamos a seguir en el modelo de una pareja de concubinato de 30 años, de a 10 mil pesos mensuales, 120 mil pesos por un año, por 30, estaríamos hablando de 3 millones y pico. Esto es derecho positivo vigente. ¿Tienes tú conocimiento de alguna resolución en ese sentido de la Corte? Eh, bueno, el... Cada es una una, algo así muy específico esto, ¿no? La Corte se ha decantado en cada una de estas figuras, desde, desde el matrimonio, que es la unión, pues, eh, históricamente la que más se ha eh, eh, pues, explicado, sí, y así sí, lo ha recogido sí. la, la Corte en sus distintas eh, de jurisprudencias. Uh -huh. y a medida que va evolucionando la, la sociedad, pues, se van creando distintas figuras. Otras instituciones. Eh, se, se dijo, pues, en esta relación de hecho del concubinato, pues, que... Eh, tiene, recoge lo que se garantiza para el matrimonio, también para el concubinato. Ahora, con las sociedades en convivencia, pues tienen también su propia eh, pues, este, legislación. Las 32 entidades federativas en uh -huh. los códigos civiles, pues este, regulan en esencia cada uno de estos aspectos como aspectos sustantivos. Uh -huh. eh, en este específico caso de que se garantiza más al concubinato, o, es, o la que, norma sigue, vigente, sigue eh, vigente el Código de la Ciudad de México. Sí, bueno, eh, pues lo que se busca, creo yo, que es el común denominador de, de, de todas estas instituciones jurídicas del sistema sustantivo, del, del derecho sustantivo, es justamente ese estado de necesidad que tenga la persona por este vínculo de familiar o parentesco por, o por razón de, de parentesco consanguíneo o puede ser por adopción eh, civil, esta que se debe, garantir, se debe de acreditar o se debe de, de advertir esta necesidad por parte de esta persona y la otra, el, el deber, el acreedor de poderle, decíamos, este, este mínimo para poder subsistir, vestido, educación, sustento, según la relación familiar en particular. En, en consecuencia, eh, el porcentaje que se... Que se fije, pues debe de atenderse. Yo creo que la Corte ha establecido los parámetros específicos. Bueno, vamos a salir de esa hondura para entrarle directamente al, a lo que es lo más común, que es el divorcio, ¿no? Uh -huh. Porque desde el punto de vista de la disolución del vínculo matrimonial, yo tengo una crítica acerba, permanente, que la he reiterado durante casi nueve años que tenemos con el programa, porque los legisladores, tanto federales cuanto locales, eh, han cometido errores gravísimos contra la familia, por ejemplo, para eh, no considerar que si el divorcio encausado se permite, se disuelve el vínculo y se va a la vía incidental para todo lo demás. Y el argumento fue: es que son muy largos los divorcios por las 50 causales que había. Ahora ya no hay ninguna de esas causales, con menos en la Ciudad de México, ¿cómo fue posible que en el 2008 pensaran que por un decreto no iba a haber violencia familiar? Absurdo. Pero entonces, desde el punto de vista del, de los alimentos llevado al divorcio, ¿cuál es el criterio, la corte que hay que hacer? Porque te hace divorcias, te vas a la vía incidental. Y la señora está embarazada, tiene hijos, la golpeó antes de dejarla. Ya se disolvió el vínculo. Santo que no es visto, no es adorado. El cuate ya le dieron o a ella la salida y no tiene, va a la vía incidental. ¿Cuándo va a cobrar sus alimentos? ¿Cuándo van a proteger a esos niños? Porque al legislador se le olvidó que antes que el propio Estado está la familia. Si vamos a lo más ancestral, pues evidentemente que lo más importante es la familia. Si nosotros analizamos eh, países como los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, etcétera, otros lugares donde no tienen una organización familiar como la nuestra, de algún sí. modo eh, creo, y, y tú estás para desmentir esta afirmación mía, eh, que están muy eh, atrasados con esta cuestión de los alimentos en el divorcio. Sí, el, el divorcio se ha regulado que... En las distintas vigencias de nuestro derecho positivo, con particularidades según sea la, la realidad de, de cada época. Pero en suma, pues se, se establecen una serie de causas o causales de divorcio, eh, y, y muchas de ellas se han, de, se han derogado: el, que, el adulterio, un modo, que no se tenga un modo, modo honesto de vivir, etc. Las injurias, injurias las calumnias, no, no, todo es hay dos, impresionante. Se establecen como causas de divorcio y se dice pues quién fue el culpable o el inocente en los casos por ejemplo de abandono Y ha sido eh, pues clara la ley o las distintas legislaciones de las entidades federativas para establecer cuáles son esas causas eh, para poder eh, llegar a un divorcio necesario en el caso del divorcio sin causa la corte pues ya uh -huh. ha, ha establecido que pues basta con la voluntad de las partes eh, que no, de una o de una porque de una Incluso y ese es otro, otro. Un día yo te voy a invitar a que va, analicemos, a eh, hacer una disección de las contradicciones jurídicas tan graves, porque si para casarte se requieren dos voluntades, ¿por qué para divorciarte solo una? ¿Y la familia? Sí, sí, sí. Se deja, eh, creo yo, eh, en estado de, de indefensión a los deudores alimentarios, porque pues, muchas veces piensan que con la disolución del vínculo, en este caso matrimonial, porque para divorciarse hay que, hay que casarse, eh, pues ya se va a dejar de cumplir con la obligación de casa, vestido, sustento. Seguro, telos. seguro. Entonces, eh, a veces las rencillas personales pues se, se van directamente hacia los hijos. Este, y pues con todas las consecuencias que le provocaría, que les provocan estas esta circunstancias. Entonces, eh, pues la, la Corte ya ha establecido pues, que en este caso pues, se garantiza, eh, es decir, no hay, por ejemplo, en, no hay violación del derecho de audiencia de la contraparte, o sea, basta con que lo diga uno que se quiere separar. Bueno, pero tú recuerdas, si bien, pues tú eres miembro de este Poder Judicial Federal, que después del año 2008 han pasado casi. Eh, ocho años más para que la Corte dijera, voy a poner un alto, e hiciera una publicación específica. Yo le he señalado aquí un folleto que dice qué, cómo, dónde, cuándo divorciarse sin causa y lo que hay que hacer. Porque tú recordarás que en principio, eh, resoluciones que fueron incluso de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, decía muy cerca del año 2008, que eh, no se violaba. Si el señor decía, no estoy de acuerdo, de todas maneras el juzgado en primera instancia dice, ni siquiera hay forma de que vengas a conciliar. Él ya dice que no quiere y es suficiente, ¿no? Eso no es jurídico, ¿o sí? Eh, bueno, eh, son criterios que dependen mucho de, pues, de las integraciones del momento. Lo que puede, Por ejemplo, es una minoría, puede ser a la postre convertirse en mayoría. Entonces son criterios que son jurisprudencias, son obligatorios, pero eh, en la corte misma, los tribunales colegiados eh, podemos llegar a una nueva reflexión a, del análisis, de la conclusión de cierta, de la interpretación de la norma, o, o bien porque bien, simplemente hay una mayoría que cambia el, el sentido en un órgano colegiado. Eh, yo pienso que las razones establecidas en las jurisprudencias eh, van de la mano, pues de lo que actualmente va Va avanzando pues, la sociedad y los derechos y también tomando en consideración de, de, otros, este, de otros otros países, otras, otras legislaciones en cuanto al derecho comparado. Pero pues, la Corte valientemente puede echarse para atrás y decir, bueno, creo que faltaría o, o habría esta cuestión que no, no atendimos. Hay una sentencia de, de la quinta época de Yucatán en donde pues, se decía, bueno, el juez de registro civil pues, se convierte... Pues en juez y parte, o, o es decir, eh, ¿dónde está todo el proceso que justamente a través de una sentencia se dirime los problemas de, de derecho familiar? Entonces, eh, pues ¿hasta dónde pues está la voluntad de un órgano administrativo que también se convierte en juez y parte? Eso habría que analizarlo. ¿no? Sí. La Corte da los, las bases, los parámetros, eso sí, pero pues en la medida en que uno va conociendo cada caso en particular podemos... Este, bueno, sí es muy importante... Eh, porque, a diferencia de otros distinguidos invitados que hemos tenido, profesores, este, jueces, de eh, tú reúnes la calidad tan importante de eh, ser un juez federal, eh, donde la última palabra que lo dirá la Corte y los ministros que son jueces federales, en el más amplio sentido de la palabra, tienen la gran responsabilidad de corregirle la plana a. Personas como estos legisladores de la Ciudad de México, la legislatura 4 y 5, cuando determinaron, sin ninguna sistemática ni conocimientos, inclusive ni gramática, modificar el artículo 146 para decir, el matrimonio es la unión de dos personas. ¿Y eso qué es? Pues es el matrimonio de dos personas. Nunca dijeron del mismo sexo, de diferente sexo, y de ahí se les hizo fácil resbalarse al concubinato. Desaparecieron el concubinato individual y lo pusieron como los concubinos y las concubinas. Entonces esto nos lleva a otra cosa muy importante que hay que considerar, pero de lo que antes expresaste, voy a rescatar una palabra eh, fundamental. Hablaste de derecho comparado. Desgraciadamente, eh, muchos de nuestros jueces, y, y tengo que insistir en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México copiaron del de Código Civil Español el divorcio incausado. Nada más que el, la ley original española, la, la ley 30 de 1981, dice que hay tales y cuales causales y que el divorcio. Incausado va a ser cuando uno lo solicite con el consentimiento del otro y entonces ya el juez emite una resolución. Yo, a mí me gustaría oír tu opinión desde el punto de vista de que fue tan, tan complicado lo de la apelación. Eh, el señor solicita el divorcio, el juez de primera instancia se lo da, la señora dice: Yo no me quiero divorciar. ¿Esto es jurídico? Porque tú antes dijiste, bueno, es que la Corte. Bueno, sí, yo critiqué muy fuerte al, al anterior presidente del Tribunal Superior de Justicia porque emitían cuestiones como de que, a ver, eso que está ahí tiene orejas de perro. Ladra como perro. Pero la ley dice que es un gato. No, pues. La, la gente tiene que confiar en nosotros tenemos un privilegio de saber un poco más pero si las resoluciones van en ese sentido pues este país en qué estado ¿Dónde está el estado de derecho donde estamos eh, impresionantemente desamparados no sí previamente quiero apuntar que bueno la constitución expresamente le atribuye a los poderes eh, pues esas funciones entonces esta responsabilidad del derecho familiar me parece que le corresponde al legislador, le corresponde a la autoridad administrativa. Pero usted tiene que corregir la ignorancia del legislador. Y justamente ante esas imposiciones técnicas, no jurídicas, a la hora de resolver el caso en particular a través de los criterios, a través de la jurisprudencia, pues nosotros estamos uh -huh. pues, corrigiendo, eh, llenando vacíos, eh, etcétera, en, interpretando de la mejor manera que, que pues, este, pues sin, sin caer en el riesgo o en, el, o en la tentación de legislar. A través de una buena argumentación, el juez eh, llega a esa, esa solución, esa, dirime ese, ese problema. Eh, yo, yo creo que eh, la actividad de, de los jueces locales, tanto de primera como de segunda instancia, pues ha sido responsable, es decir, han puesto sobre la mesa argumentos que luego nosotros en Amparo los tomamos en consideración, en muchas ocasiones, en muchas otras no. Uh -huh. Es decir, eh, lo, que trato, lo que trato de comentar es que eh, pues no se le debe dejar al amparo esta mayoría de edad como si lo dicho por los eh, jueces locales fueran una especie de capitis diminucio en la que pues, hay que esperar a que lo que diga la, la, el Poder Judicial a través del amparo. Y los jueces de amparo, pues pienso que no, 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 no debemos caer en la tentación de sustituirnos, digo además que está prohibido, a lo que ya directamente uh -huh. vio. Hablando en este caso de la materia familiar, el juez familiar. Él escuchó al menor, escuchó a la persona de la tercera edad, etc. Eh, yo, soy, yo sí soy de la idea pues, que hay que copiar lo bueno de los, de los otros países, pero siempre y cuando se ajusten a una realidad, a una idiosincrasia, eh, como pensamos los mexicanos. Eh, que el copiar eh, y pegar, pues digamos, no, no beneficia Entonces, bueno, sí eso es que para tener... los millennials, ¿no? Sí. Los chavos del siglo XXI, que ahora. Corta, pega, tal, y, y creen que el internet les da conocimientos, lo único que les da es información. Porque tú tienes una duda. Yo, mis alumnos, el otro día platicaba con uno de ellos y les, les decía: A ver, les voy a poner un ejemplo. Pasa al pizarrón y escríbeme. Estoy consciente de que no tengo conciencia. ¿Cómo lo escribes? Entonces, uno acá muy efectivo sacó su teléfono y ya vino acá y dijo así: y Le dije, No, deja el teléfono, te voy a poner otra. Porque sin el teléfono pues es muy fácil contestar, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eh, es mi opinión muy personal y yo asumo esa responsabilidad siempre. En la corte, voy a dar un ejemplo último, en el que no estás tú, porque el, el colegiado es otro, el pleno. Pero si sí estás como funcionario eh, federal de la Suprema Corte. Democráticamente, voy a usar la misma palabra que antes este, eh, eh, colacionaste, votaron. Este, yo tengo una curiosidad, que, que es mi ignorancia, ahora la resuelvo. ¿Cuántos este, magistrados integran un pleno? Eh, bueno, el, esta función del pleno de circuito. Eh, esa la tenía originalmente la Suprema Corte de Justicia, se modificó. ¿Cuántos La son? ley es en función de cuántos órganos jurisdiccionales haya en cada... Y digamos año. este que resolvieron... Si son 18, son 18 miembros. 18. Eh, digo, el número bueno, que sea. Bueno, a tomar ese número eh, como... En mi caso son, eh, somos, en el caso del Estado de México en sí. Coyote somos dos tribunales colegiados, somos seis magistrados. Entonces, la naturaleza de un órgano jurisdiccional debe ser impar. Ahí se tomaría o se tomaría. Perfecto. perfecto. El, el presidente es el que. Eso presenta. me ilustra a mí, me da más uh -huh. conocimiento y a la distinguida teleaudiencia también. Entonces, ese pleno, eh, democráticamente, votaron, votaron una norma de derecho familiar diciendo hay que quitar el año para divorciarse. En 2008, cuando copiamos a los españoles, la Asamblea de la Ciudad de México. Que es la perniciosa, es donde han ido siguiendo los estados de la República, donde la Corte corrige, señaló: eh, no hay causales, pero hay que esperarse un año. ¿Qué razón? Quién sabe. Eso fue en 2008. Estamos en el siglo, en el 2017, y hace un mes, en votación, dijeron tus compañeros, quitamos el año. Yo he pasado dos o tres programas, inclusive una resolución de 30 páginas por los dos lados, tamaño oficio, donde fue más rica la opinión de los que se opusieron. Extraordinarios. No conozco a ninguno, quisiera ver si alguno lo podemos traer aquí al programa, porque es muy son, interesante sí. en vivo, es escuchar. Esto es valiosísimo, es, es eh, que tú estés aquí por lo que representas, por la autoridad que tienes, de lo que estás investido, tus conocimientos, etcétera, para la distinguida de la audiencia es muy importante, porque en un momento dado eh, no estamos eh, en el yoyo, yo yo opino, yo digo, no, 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 no. Aquí es lo que la ley ordena, y la ley dice que es así, a ti no te parece a mí tampoco, pero la ley lo ordena, ¿no? Sí, así es. El Consejo de la Judicatura Federal, es, 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 eh, hablando estrictamente de los plenos de circuito, creó un sistema informático en donde se da la posibilidad, no solamente de los integrantes del pleno de circuito, de, de formular sus observaciones a un proyecto que previamente se ha publicado, como sucede en la Suprema uh -huh. Corte de Justicia, o como sucede, por ejemplo, cuando se trata de la inconstitucional La decisión de inconstitucional de una norma es obligación de la nueva ley de amparo que se publique la parte respectiva para que las partes estén uh -huh. en, en, en condiciones de, de saber cuál es el alcance de esta decisión. Lo mismo en las causas de improcedencia. Esto en los plenos de circuito, a los que son presidentes, se ha cambiado ahí también un poco la, la, la configuración. Antes eran los, los presidentes de los plenos de circuito, ahorita se va rolando, de, dependiendo, pero debe haber un, un, un representante de cada, cada tribunal colegiado. Yo creo que esto es tan importante... La dignidad de la audiencia tiene que inclusive tomar nota, que voy a ir una pequeñísima pausa y regreso con ustedes en un momento y la palabra con el señor magistrado para que nos siga ilustrando. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, tenemos el privilegio de que nos acompañe el magistrado eh, Froilán Borges Aranda. Ya usted ha escuchado durante casi esta hora sus opiniones, sus resoluciones, sus reflexiones sobre esta materia tan importante que es los alimentos. En esta última parte, eh, magistrado, yo te pediría, si es tan amable, de que empezáramos a hacer una serie de consideraciones para que la gente las escuche, tome nota. ¿Qué le recomiendas a las personas en el caso concreto de esta materia? Vamos a seguir hablando de los alimentos en la filiación, en el propio matrimonio, en la otra hipótesis que tenemos aquí del parentesco consanguino, etcétera. Pero eh, en esta última parte, y sobre todo ya con el compromiso, ustedes ya lo eh, han escuchado, vamos a hacer una segunda parte la semana próxima sobre esta misma materia, porque es tan importante y tanta la información que no ha sido suficiente un programa para ello. Entonces, le devuelvo la palabra al magistrado, porque es muy importante lo que nos estaba señalando a propósito de la materia que él explicaba. Sí, gracias doctor. Antes de irnos a este corte, decía yo que el sistema de plenos de circuito tiene un mecanismo interno para que podamos dar nuestras opiniones. Y quien va a acudir directamente al pleno es el que expresa eh, ¿La, opinión? la opinión en función del que fue ponente del proyecto, como si fuera un órgano de un tribunal colegiado o la Colectivo. Suprema Corte de Justicia. Ajá. Presenta un proyecto ante el pleno de circuito y este, ple este proyecto... Se convierte en se sentencia, se discute y, y, y puede ser por unanimidad o mayoría. cada Ahora, quien está en déjame, en.? déjame hacerte esta pregunta en el privilegio que uh -huh. tú me das. Eh, ¿Tienen la conciencia de que su resolución tiene la fuerza de una jurisprudencia? Porque esto es importantísimo. Porque un momento dado, como esta que te acabo de señalar, de quitar el año, debe haber razones, pero. No las comparto, pues, obviamente. Eh, yo espero que, que sí se tenga esta conciencia porque no es el, el dicho de un tribunal colegiado, sino e, se erige en un pleno de circuito lo que antes hacía la... De corte. Aquel decíamos 18, el tuyo 6 o 7? Bueno, pero es muy importante lo que resuelven. Aquí hay un punto que no deja, es decir, finalmente la Suprema Corte de Justicia va a conocer... Si, por ejemplo, esta decisión que, puede, que está siendo criticada en este momento de este pleno de circuito... Eh, que se quite el año. Entra en contradicción con lo resuelto en otro órgano tribunal se colegiado, el pleno circuito, está en contradicción, se hace la denuncia y final de cuentas la Suprema Corte de Justicia va a decidir... O sea, si estarían o, o no? en contradicción las dos resoluciones a pesar de que tienen la fuerza de ser jurisprudenciales a, a través de ser o sea justamente el sistema de ¿lo resolvería el pleno o la primera sala eh, bueno en principio la, el, el pleno el, el pleno, de, pleno de la Suprema Corte de Justicia y, y bueno y una cuestión más técnica se requeriría la mayoría calificada o simple eh, simplemente mayoría de votos, o sea, la mayoría simple, no, no es como, como en las controversias constitucionales que tiene o acciones uh -huh. de inconstitucionalidad, aquí es mayoría simple. ¿Estamos a favor o en contra del proyecto? Resulta que ese día el, un señor ministro de la Corte ausente, bueno, está el presidente de la Corte que, que, que define, ¿no? Pero eh, eh, finalmente llega a, a. ¿Qué es lo que se buscó con esto? Pues que los plenos de circuito que están cercanos al justiciable pues eh, conozcan de estas contradicciones uh -huh. de tesis y esa decisión rige para ese pleno de circuito. Pero va a decir alguien, algún gobernado de ese pleno de circuito, o sea, que tiene jurisdicción, bueno, es que esto va en contra de, de un criterio de otro circuito, un criterio que a lo mejor le están aplicando en un asunto de él, de esta persona, entonces puede denunciar la. La, la contracción, o sea, los mecanismos pues, que establece la ley de amparo para uh -huh. establecer esta contradicción de criterios y garantizar la seguridad jurídica que, 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 pues que, que se busca. ¿no? Creo que es importante incluir en esta parte, aunque lo reiteraremos en el, la otra semana, eh, un aspecto que no es divorcio, no es matrimonio, no es sociedad conyugal, sino una pensión alimenticia. Verbigracia de una persona que tiene una aventura y como consecuencia la señora sale embarazada. Él es casado, ella también, pero la filiación. Este vínculo con el presunto padre, que a través del ADN se va a poder confirmar sin mayor problema, o la presunta madre, en la filiación, eh, en tu conocimiento, en lo que tú manejas. Eh, qué eh, criterios eh, se aplican de la corte para los alimentos. Eh, eh, ya dije, por ejemplo, yo conozco una tesis aislada donde decía, que esta es tesis aislada, que en esa hipótesis, si la mamá necesitaba alimentos, tenía derecho a que se los dieran, aunque él fuera casado y fueran las circunstancias. Pero vamos a concentrarnos solamente en, las, en el supuesto del hijo, la filiación. ¿Qué te da la afiliación? ¿Qué le da al hijo como derecho? Es ese vínculo indisoluble entre, en este caso, el padre y el hijo. Eh, sea cual fuere la situación del sea padre. Sea cual fuere la situación. Casado, hecho, divorciado, sí. viudo, homosexual, lo que fuere, ¿no? Sí. Tiene esta, se convierte pues en acreedor alimentario y el menor, el recién nacido, en deudor. Entonces, lo tiene que garantizarle pues la subsistencia a, a, pues, a este menor. Eh, los criterios, pues, insisto, son de los de proporcionalidad y equidad que, que la Corte ha ampliado a las distintas relaciones familiares o estos vínculos. Matrimonio, concubinato, eh, sociedades en convivencia. O sea, no importa el, el hecho, porque en este caso estaríamos hablando de un hecho jurídico. Primero, desde el punto de vista de la filiación y ya reconocido, se convierte en un acto jurídico que va a producir consecuencias de derecho importantes. no sí, Puede ser que influya el hecho en la individualización de, de cada caso concreto. El juez familiar va a decidir cuáles son los alcances de su decisión. Pero en suma, sí tiene que garantizar la, la, la pensión alimenticia a favor de esta persona. De este, de este, o sea, ¿Qué es lo que se busca? Pues este estado precario, que no, 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 tiene, no se llega de los no tiene los medios necesarios para poder sobrevivir, entonces, pues, por lo que haya sido el origen, él tiene que garantizar. La madre también, en su, en su caso, tiene que garantizarle al menor, pues, el, el, la subsistencia, ¿no? Pero, pues, de pro, eh, es, es, es obligación, de, en este caso, de, por ser padre, pues, de garantizarle ese, ese derecho, esa pensión. Ahora, ese, esa vinculación con el padre, eh, desde el punto de vista de que él, se niega a reconocer. ¿Hasta dónde llega la Corte para obligarlo a la prueba del ADN o la presunción fáctica o decir si no das las muestras, se considera que es tu hijo, etcétera? ¿Hasta dónde, hasta dónde llega la Corte con eso? Sí, eh, la Corte ha, ha dicho que, o sea, se pueden establecer medidas de apremio, no para sacar la muestra, sino para que se constituya en el lugar en donde le van a obtener uh -huh. esta prueba. Ahí sí es de orden, es de, es, hacer de, se niega. Se niega y a través de la fuerza pública eh, lo presentan. Si bueno, aún así se sigue, sigue negándose, bueno, hay una, hay una presunción pues de que hay una filiación. Incluso el, el ofendido, cambiándonos al ámbito penal, bueno, hay tipos penales, o sea, no solamente lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, sino el propio legislador ha establecido el delito de por el incumplimiento de obligaciones alimentarias cinco años, es creo que la máxima en el, en el caso de México, esto de México. Esto eh, se estableció por primera vez en el derecho positivo vigente de la República Mexicana en el Código Civil de la Ciudad de México del año 2000. Yo fui miembro de la comisión que la hizo, el presidente del Tribunal Superior era el doctor Juan Luis González Alcántara, en que arrancá. el presidente de la Asamblea Legislativa entonces era Martí Batres. este... Eh, el licenciado Cora, es, eh, creo que es el presidente del eh, Grupo Morena en, en la Ciudad de México, y en ese tiempo, precisamente, llegamos a un punto en esa norma en la que dice que si se niega a proporcionar los elementos para hacer la prueba del ADN, eh, hay esa situación ficticia, no se le puede imputar a él la, la, la maternidad definitivamente, porque lo único que él ha hecho es negarse. Y aunque como bien lo dices tú, lo llevan por la fuerza pública, no le pueden sacar ni la sangre ni obligarlo a que dé el material. ¿Qué pasaría? Esta es pregunta eh, muy importante a nivel federal. ¿Qué pasaría si esa persona dice, me niego a dar la, los elementos, pasa uno o dos años y dice, pues yo creo que sí, este, si es mi hijo... Y me siento muy mal. Le hacen el examen y el examen dice: No es tu hijo. Sí, eh, hasta eso... ahí llegaría la. Digo, esto parece para ustedes como una fantasía. No. La realidad supera la fantasía. Así es, y vemos asuntos. Él quedaría liberado. Sí. Eh, es prueba en contrario. Es decir, existe esta presunción, salvo prueba en contrario. O sea, lloristán. De decir, cuando te llevaron. Sí, bueno, si yo no voy y me llevan a la fuerza o simplemente pues recapacito y voy bueno implícitamente hay un reconocimiento que ya se hizo por a, a, al menor al hijo sí eh, ahí habría que pues eh, aclarar pero dice la prueba que no eres que no es entonces ahí tendría que presentar pues una demanda ante el juzgado familiar y decir bueno finalmente no es no es mi hijo una pregunta que no quedó inconclusa en cuanto a que la, la, la que no la respondí pues que, qué pasa si la, la mujer queda ella no quiere divorciarse, hablando del, del matrimonio incausado, pero él sí basta con la voluntad, ya, ya superamos esa etapa del programa. Ajá. No más lo que quiero decir es que, bueno, quedan al aire, o pueden quedar al aire de algunos derechos, como la pues de, de un testamento, de, de una herencia. Entonces, pues esta afiliación es importante pues, porque también se busca eh, que o que se garantice este derecho o estos derechos de, de, de una sucesión a los bienes, mm. o bien pues que se que se impida el que se le dé a alguien que no tiene este vínculo. Creo que lo inicial o lo esencial es establecer, definir que existe un vínculo para poder llegar a la, a la pues pago de alimentos, a, a lo demás, ¿no? ¿Qué le dirías tú a la distinguida teleaudiencia eh, como una recomendación, como corolario de lo que has este, eh, reflexionado, lo que les has transmitido en conflictos de derecho? de pensiones alimenticias que nos ven cónyuges divorciados, eh, solteros de acogimiento, de convivencia, de filiación. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación como experto en derecho familiar, como jurista, como maestro de la Facultad de Derecho, podrías eh, decirle a las personas? Sí, desde el punto de vista, eh, la responsabilidad de cada, perso de cada persona, eh, de sus actos. Eh, si existe un vínculo de, de parentesco, pues es, es inevitable, pero cuando existe un vínculo, por ya sea por matrimonio, por eh, eh, concubinato, sociedad en convivencia, según sea. Eh, eh, bueno, ya hay un acuerdo de voluntades, hay una unión, hay eh, aspectos de solidaridad, de fraternidad que permiten. El problema es cuando se desunen. Entonces, dejar a un lado cuestiones personales. Eh, y, y pensar pues en el sobre todo en los si hay hijos pues en los, en los menores en, en, en garantizarles estos alimentos esta pensión y hacer a un lado algún tipo de cuestiones subjetivas personales, personales. entonces pues ya me separé, pues, pues para responder y sobre todo si tengo si tengo un hijo no o sea tener esa responsabilidad yo creo que es muy importante eh, y sobre todo enriquecedor para el programa como ustedes saben eh, estamos iniciando la novena época. Eh, el último reporte de Google y de Internet en el propio canal que yo tengo, que ustedes pueden acceder a él poniendo Julián Huitrón Fuentevilla, guión Derecho Familiar, y tener acceso a los 280 programas que hemos realizado en el canal judicial eh, y que llegamos ya a 91 países que en los últimos 15 meses... Estos programas han sido vistos durante 2.200.000 horas, que eso es muy importante. Por eso nuestro interés, nuestra preocupación de que vengan aquí personas como el señor magistrado, con una capacidad probada, con una experiencia, con la amalgama de la ciencia, la teoría y el aspecto práctico, porque precisamente el magistrado está en la trinchera, está en la realidad, está resolviendo los casos que día a día le llegan de esta materia y al más alto nivel en favor y en beneficio de los que menos tienen, la familia, los desprotegidos. En esta circunstancia, eh, magistrado, te quiero agradecer eh, tu presencia, eh, tu tiempo, el haber ido a hacer tu tarea, a estudiar y sobre todo que le regales a la distinguida teleaudiencia, a tu alma mater, que es la UNAM, pero además la Suprema Corte tu tiempo y tu experiencia, tus conocimientos y reiterándote la invitación para que estés con nosotros en la semana próxima para hacer una segunda parte de este programa. Muchas gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias, muchas gracias por sus palabras y a la orden. Si quieres a la distinguida audiencia, eso si te ven allá a través de la pantalla, eh, un saludo, lo que les quieras decir. Bueno, a, a, a mis compañeros del poder judicial de la Federación, eh, pues tenemos puntos de vista. Eh, pues en, en la medida de nuestra propia experiencia y esto finalmente, eh, si hay un, una diferencia de criterios, bueno, pues hay mecanismos para poderlos para poder definirlos. ¿no? Un Eso. saludo desde luego a todos. Muchas gracias y a ustedes, les recuerdo, nos pueden ver en Cablevisión, en Sky, en Dish, en las repetidoras locales de televisión e interior de la República. Los horarios de este programa son los lunes de 9 a 10 de la mañana, los martes de 5 a 6 de la tarde, los jueves de 4 a 5 de la mañana y los viernes de 11 a 12. Recuerde que también en el canal que antes le mencioné, Julián Guitrón Fuente Villa-Derecho Familiar, usted puede accesar a todos los programas, bajarlos, tenerlos en su casa, eh, reflexionar sobre ellos y además escríbame al sol de méxico, derechofamiliar.net. Recuerde, este El Sol de México que se publica los domingos forma parte de los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, la más grande de América Latina y la más importante de México, donde normalmente los domingos hacemos una primicia de lo que usted puede ver el lunes en el programa. Muchas gracias, magistrado otra vez. Muchas gracias. Esperamos verlos en el próximo programa de Derecho Familiar.